más lecciones del gran maestro es el estudio que corresponde para esta semana. En esta ocasión, la contribución que tendremos nos llega de la UNAD, la Universidad Adventista Dominicana. Jesús ha sido un maestro a lo largo de la historia del ser humano, no solamente durante su ministerio terrenal en medio nuestro. Sus lecciones han sido enseñadas a su pueblo en el pasado, están siendo enseñadas hoy y serán enseñadas en el futuro hasta que Él venga. Lo maravilloso de Jesús es que Él nunca rechaza a las personas. Si podemos mirar las historias del tiempo de su ministerio terrenal, podemos entender que Él se valía de situaciones muy humanas, muy propias, como los prejuicios de las personas, para enseñar lecciones valiosas. Fíjate que no comenzaba por rechazar a las personas por causa de sus prejuicios, sino que aprovechaba esa situación para cambiar la mentalidad de la gente y enseñarles que así no era. Las lecciones que el maestro enseña, lecciones valiosas para ti y para mí. Un saludo muy especial desde la Universidad Adventista Dominicana, en el corazón del Caribe, en la República Dominicana. Para nosotros, un gran placer compartir con ustedes la lección número 6, más lecciones del Gran Maestro. La lección del domingo nos invita a pensar en una de las más interesantes preguntas de la Biblia. Encontramos esa pregunta en el capítulo 3 del libro de Génesis. Esta pregunta surge cuando Dios viene al jardín del Edén, como Él estaba acostumbrado a hacer con sus primeras criaturas en esta tierra. Pero ese día fue diferente. Cuando Él llegó, nadie vino a recibirlo, como era costumbre. Así que Él le pregunta a Adán, ¿dónde tú estás? Dije que era una de las preguntas más interesantes de la Biblia porque Dios es omnisapiente. Eso significa que Dios todo lo sabe. Por ende, Dios no necesitaba saber dónde estaban Adán y Eva. Usualmente nosotros hacemos preguntas porque necesitamos información. La pregunta en el Edén surgió no para adquirir ninguna información. Dios sabía dónde ellos estaban localizados. Lo que Dios quería era mostrar su interés no en la localización física de la pareja, sino en la condición espiritual que ellos estaban viviendo. Esta idea se confirma cuando leemos en el capítulo 5, versículos 11 al 19 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, donde Pablo presenta sus argumentos mostrando a Jesús como el otro Adán, que vino a vencer donde el primer Adán había fracasado. Jesús vino precisamente para responder esa pregunta, porque nosotros, como Adán y Eva, también estamos perdidos. Pero cuando Jesús interviene, ya nosotros podemos decir, aquí estamos, Señor. Podemos presentarnos ante Dios, no con nuestra justicia, porque no vale de nada, pero sí a través de la justicia de Cristo Jesús. Jesús vino a resolver todos los problemas que el pecado había provocado. Él vino para llevarnos con seguridad y darnos la felicidad, no solo en esta tierra, sino también en el reino de los cielos. Dios te bendiga. Según el diccionario de la Real Academia Española, un fugitivo es una persona que anda huyendo y escondiéndose. En Génesis 27 vemos que Jacob tenía una situación similar, ya que había engañado a Esaú
por consejo de su madre, obteniendo la bendición de la primogenitura antes de lo declarado por Dios. Esaú, enojado por lo sucedido, expresó que en cuanto su padre muriera, lo mataría. Por lo que observamos en Génesis 28 que su padre le hace prometer que no se casaría con las mujeres de Canaán, sino que buscar esposa en la casa de su madre, es decir, donde su tío Labán. Es así como Jacob sale huyendo de la casa de sus padres y se encuentra camino a Harán. En el medio de la nada le sobrecogió la noche y sin tener dónde recostar su cabeza, toma una piedra para hacerla su almohada. Estaba tan exhausto que cayó profundamente dormido. Y es donde sueña que había una escalera que unía el cielo con la tierra, de donde subían y bajaban ángeles. Mientras que Dios, desde lo alto, le expresaba la promesa que le hizo a su abuelo Abraham, de que haría de él una gran nación, y que por su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. A pesar de su vida de pecado, Dios lo amaba y sabía que Jacob tendría un nuevo comienzo, ya que le prometió que le sería fiel por siempre. De esta historia podemos aprender que el eje temático de toda la educación adventista es el plan de la redención. Es exactamente lo que Dios quiere enseñar, que a pesar de nuestros pecados, Jesús es la escalera que unió el cielo con la tierra, y es por su sacrificio en la cruz del Calvario que tú y yo somos salvos. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, se encuentra una declaración maravillosa que dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego, con un énfasis extraordinario, el autor en el verso 14 dice lo siguiente: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las Sagradas Escrituras presentan que el mismo Dios que habitó con Adán y Eva en el Jardín del Edén es el mismo Dios que ahora se presenta como una persona, la persona por medio de la cual podemos nosotros tener acceso al Padre, podemos conocer la voluntad de Dios. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista que se convirtió en aquel hombre que debía preparar el camino para alguien grande, alguien poderoso, llamado Jesús. Juan el Bautista entonces, cuando vio a Jesús, un momento dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunas personas que luego siguieron a Jesús con reverencia ante su presencia le llamaban Rabí. Rabí significa maestro. Sí, Jesús es un maestro. Jesús es un rabí. Jesús es el maestro, el mayor maestro que el mundo haya visto jamás. Y lo más importante es que ese maestro es Dios. Al llegar a la mitad de la semana de esta interesante lección, donde repasamos las lecciones del maestro, encontramos a Jesús que se aparta ahora de su ambiente natural y se mueve a la costa, área donde los sirofenicios, los egipcios, habían habitado por mucho tiempo. Interesante notar que en Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 7, al complementar la historia, nos encontramos a Jesús en un lugar donde él quería estar apartado, pero una mujer llegó e interrumpió su tranquilidad. Una mujer. Esta mujer quiso reivindicar su derecho, su necesidad de que Dios la bendijera. Cuando leemos detenidamente cada detalle,
encontramos una persona que no se limitó por las costumbres de la época. Una tremenda lección para aquellos que somos educadores. Encontramos entonces a Jesús permitiéndole a esta mujer que nos enseñara grandes lecciones, las cuales resumo brevemente. En primer lugar, que nunca debemos discriminar por cuestión de género. Ella lo demostró. En segundo lugar, no debemos discriminar por el origen étnico. Era griega, sirofenicia, pero Jesús le dio su bendición. No debemos discriminar tampoco porque sean diferentes en su forma de vestirse, su forma de hablar, su posición socioeconómica. Esta lección enseña definidamente a cada uno que se acerca al Maestro, en primer lugar, que Él los recibe a todos. Que nuestro Dios es un Dios que aprecia la diversidad en género, origen, raza, creencias inclusive también. Acércate a Jesús hoy, dile cuál es tu necesidad, insiste como hizo la mujer sirofenisa y recibirás la bendición. Esta lección nos habla de la importancia de entender el mensaje, de ser receptivo al mensaje de Jesús y el gran maestro. Hace un contraste entre los alumnos íntimos de Jesús y un alumno que no pertenecía al círculo interno de Jesús. Es un contraste entre un ciego físico y ciegos espirituales. El círculo íntimo de los alumnos de Jesús eran los 12 discípulos. Estos parecían ansiosos por estar al lado de Jesús, pero al mismo tiempo parecían desconcertados o ciegos. Por ejemplo, en Marcos 8:31 al 33, en donde Pedro se opone que Jesús muera en la cruz, el gran maestro desafía a sus alumnos a ver cosas que a ellos les resulta difícil ver. Es decir, en muchos sentidos todavía estaban espiritualmente ciegos a lo que realmente importaba. En contraste a este relato, está el relato del encuentro de Bartimeo con Jesús, registrado en Marcos 10, 46 al 52, en donde el deseo de ver del ciego lo lleva a la acción, a la decisión de seguir a Jesús camino a Jerusalén. Me imagino que Bartimeo hubiese querido ver los rizos del pelo de un bebé y el color del trigo en la cosecha, pero ver abarca más que solo el aspecto físico. Esta historia, en otras palabras, se refiere a ver espiritualmente. Se trata de entender el mensaje, de captar quién es realmente el gran maestro. Ver físicamente es una cosa, eso es importante y Jesús lo sabe, pero Jesús también sabe que el deseo más profundo de cada persona es una vida nueva y mejor. Finalmente, Hebreos 5, 11 al 14 nos recuerda que una persona madura es aquella que aplica las lecciones de Jesús, el gran maestro, porque entiende que en estas lecciones hay vida nueva y mejor. Querido amigo, querido hermano, te invito hoy a poner en práctica las lecciones de Jesús, el gran maestro. Sonríe y se pone a llorar. Y mientras tanto
llanto en otra habitación. Sus padres ríen de consolación. Hay una esperanza para ti, un milagro puedes recibir. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración Nuestra lección de esta semana nos ha enseñado diferentes aspectos y énfasis de Jesús como gran maestro. Yo pienso que uno de los mayores énfasis en esta semana fue mostrar el propósito de Dios al tener ese santo interés en rescatar al ser humano a pesar de la condición en que ellos están. Por ejemplo, aprendemos de Adán y Eva que podemos venir a Dios sin ningún temor. No tenemos ¿por qué ocultarnos? Podemos venir al Señor a través de Jesús. Y el que es el otro Adán vino a derrotar a Satanás y el pecado. Por eso no hay que esconderse. Podemos venir y dar la cara a nuestro Dios a través de la sangre y la justicia que nos da Jesús. ¿Y qué decir de la historia de Jacob? De allí nosotros aprendemos que Dios siempre está dispuesto a darnos otra oportunidad y cambiar el resto de nuestra historia. Nuestra vida puede ser totalmente diferente después que tenemos un encuentro personal y directo con Dios. ¿Y qué decir también de cuando Jesús vivió como un maestro real y literal en medio de nosotros? Tan increíble como parezca, el mismo que llamó a Adán y Eva allá en el jardín del Edén, el que le cambió la historia a Jacob en aquel momento allá en Betel, es el mismo que vino para rescatar, para trabajar y vino en persona para curar y salvar al ser humano. Un ejemplo grandioso de la forma como Jesús enseñaba es la historia de aquella mujer que vino preguntándole a Jesús si podía sanar a su hija. La respuesta de Jesús al principio no pareció muy amigable. Sin embargo, esta mujer insistió hasta que ella pudo tener lo que necesitaba. Jesús tenía una intención hermosa al trabajar con esta mujer. Una intención de guiarla paso a paso, no solo a un milagro físico en la hija de ella, sino también a una experiencia espiritual que fuera inolvidable. Finalmente, de Bartimeo también aprendemos nosotros que la ceguera física es menos mala
que la ceguera espiritual. Es mejor no tener la habilidad de ver que no tener la habilidad de discernir las cosas espirituales. Los discípulos de Jesús estaban muy, muy cerca de él, pero estaban ciegos. Bartimeo, que no podía ver, reconoció que él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Me gustaría invitarte a seguir indagando, aprendiendo lecciones de Jesús, el gran maestro, para que podamos crecer y desarrollar fortaleza espiritual que nos preparará para vivir exitosamente aquí en la tierra, pero sobre todo para vivir eternamente en el reino de los cielos. Dios te bendiga. Finalmente, las lecciones de Jesús son para que seamos semejantes a Él. Es el objetivo de su enseñanza, ayudarnos a desarrollar un carácter como el suyo. ¿Cómo definiríamos el carácter de Jesús? Juan lo dijo de manera extraordinaria: Dios es amor. En cada actuación de Jesús se manifiesta el amor. En cada actuación de los hijos de Dios debe manifestarse el amor. Que ese gran principio rija tu conducta, mi conducta, de tal manera que representemos vívidamente a Jesús doquiera estemos, en nuestro círculo familiar, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, en el círculo que se va extendiendo, nuestros vecinos, compañeros de trabajo y demás. Recuerda, las enseñanzas de Jesús son para vivir como Él.